¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 2. Bueno, gente, os traigo algo especial en esta ocasión, puesto que os traigo el Resident Evil 2 de 1998, pero randomizer, es decir, tanto enemigos como objetos cambian sus posiciones los unos con los otros. Donde antes había un zombie o 10 zombies, por ejemplo, ahora puede haber 10 Mr. X, o sea, va cambiando, 10 Mr. X o 10 Tyrant, como le guste llamarlo a cada uno. Y los objetos igual, tú ahora vas a ver una planta, pero a la hora de cogerla igual es una llave, que un arma, que cualquier historia. Es un reto que quería hacer desde hace mucho tiempo, lo que pasa que me ha costado muchísimo encontrar esto y descargarlo y demás. Ha sido increíble para lograr acceder a ello. Os traigo este primer episodio, gente, primer episodio entre comillas. Mi objetivo era pasarme el juego completo, pero en esta vuelta que le hemos dado la primera vez, no sé qué pasó, que hay un objeto que no me llegó a aparecer en el juego. Es decir, hay un objeto clave para poder avanzar que no llegué a encontrar por ningún lado de la comisaría, con lo cual podríamos decir que esto es un fail. Esto es la primera toma de contacto, la cual ha salido mal. Y os la he querido traer a YouTube igualmente, por lo menos para que veáis de qué va el tema, cómo es el tema del randomizer en Resident Evil y tal. Os traeré seguramente una vuelta completa, es decir, pasándonos el juego entero en randomizer. Pero en esta ocasión he decidido traeros esta partida porque tiene momentos bastante buenos, bastante sorprendentes. Y además quería que lo vierais de alguna forma para poder haceros a la idea de lo que es el randomizer. Ya digo, no esperéis que lo llegue a terminar porque en este vídeo no me lo llego a terminar porque me lo he dicho, que me falla un objeto que no sé dónde narices estaría, pero que no logré encontrar. Os lo dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo, aunque ya digo que os traeré más adelante otra partida, pero completando el juego. Nada más, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción, casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más por mi parte, gente, aunque haya sido un poco fail, por aquí os dejo con Resident Evil 2 Randomizer. Pues gente, se viene Resident Evil 2 de 1998 Randomizer. Es decir, enemigos cambian sus posiciones, los bosses igual y además los objetos. Es decir, donde antes había una planta, vas a seguir viendo una planta, pero a la hora de cogerlo puede que sea una llave o puede que sea cualquier historia. Así que le vamos a ir dando, yo creo, a ver qué tal va esto. Leon, normal. Versión japonesa, por cierto. Para que funcione bien hay que poner la versión japonesa. Vale, sí, muy bien. No me cuentes tus paranoias. Ah, mira, pues me han tocado zombies, qué raro. Oh, oh. Ole, ole. Ole los caracoles. ¡Hala! Dios a todos. Vale, un segundo. Y la música se la voy a bajar todo lo que pueda porque la de Resident creo que da como copyright. Lo dejamos sin música, no pasa nada. O lo ponemos al 10. A ver dónde se empieza a escuchar. Ahí se oye muy, muy bajita. Bueno, pues randomizer, gente. Hemos tenido suerte que allá al principio han salido zombies. Hold your fire! Hold your fire! I'm a human! Oh, sorry about that. Sorry about that. Joder, I thought Kendo. You were one of them. What's going on in this town? What's going on in this town? Hold on. Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Pues muy bien. Machote. A ver, ¿qué será esto? Tenemos aquí una mini llave de estas. Total, nada. Por aquí no hay nada más, vale. Vamos a coger esto de aquí. Y tenemos cartuchos. Bien, supongo. ¡Hala! ¡Pobre Kendo! ¡Pobre suerte! Cuidado, cuidado. Hasta luego. Hostia puta. Que me quieren hacer pupita en el pescuezo. Hemos cogido un film. El film es importante porque al revelarlo te da otro objeto. Vamos a ver.
Mira lo que ha salido aquí. Zombies arrastras. Su puta madre. ¿Esto qué es? ¡Oh! La llave de la taquilla del laboratorio. ¡Flipas! A ver. Cuidado, cuidado. Mierda. Ahora me va a coger. Estaba claro. Bueno, 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 bueno. ¿Pero de qué vais? ¡Hala! Dejarme en paz, por favor. Joder, tío. Aquí puedes saltar las escenas de las puertas. No sé si es por ser la versión japonesa o por el propio randomizer. Eso sí que no tengo ni idea. Pero bueno. ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo? Hay perretes. Corre, corre. Corre, 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 Leon, por favor. ¡Que me muerden! ¡Uy! Guapísimo. Me mola mucho los randomizers. ¿Y aquí qué hay? ¿Zombies? Ah, mira, han salido zombies normales. Pues nada. Eso que me llevo. Aquí hay un perrete, le estoy escuchando. ¡Corre, corre, corre! Una pieza del ajedrez. O sea, si te la dejas, la has cagao. Porque aquí luego, como ya sabéis, no se puede volver. ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Uy, chaval! ¡Flipas! Y ahora se ven zombies. Tócate los huevos, macho. ¿Aquí no hay plantas ni hostias? ¡Qué raro! ¿Pero estará el zombie de abajo? Aquí no hay nada tampoco. Yo creo que en la versión japonesa no. Sí, sí que hay un zombie, sí. El que sería el zombie, Grad. Hay que matarlo. Algo dará, digo yo. ¡Ah, está muerto ya! ¡Qué blando! Pues ala. Tarjeta azul, que esta es para adentro. Para desbloquear las puertas. Flipas, ¿te la dejas y qué? ¡Hala, pues venga, vamos a entrar! ¡Hostia puta! Está interesante el retillo, ¿eh? Me mola mucho, la verdad. Demasiado, diría yo. Sí, señor. ¡Oh! Y aquí estamos, en la comisaría. ¡En la comisaría! A ver... O sea, yo ahora puedo ir al ordenador directamente y desbloquear puertas, ¿no? Quiero yo entender. A ver, ¿y esto qué es? Una planta, vale. ¿Qué más? Aquí tenemos una cinta que va a ser munición de la ametralladora, si no mal recuerdo. Vale, aquí ponemos la tarjetaca. Y se me abren dos puertezacas. Y si entro donde Marvin, ¿qué pasará? ¿Petará o algo? A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba acá. ¡Oh! ¡Coño! ¡Pero Marvin! ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo puedo entrar aquí por libre? ¿What? Claro, igual por ser el randomizer se ha petado. En plan... No se ha petado, que está así puesto para que no haya movidas ni... ¿Sabes? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿La escopeta ya? Mejor, mejor, mejor. Y aquí tenemos una llave que va a ser una planta roja. Vale, algún objeto por aquí no tiene pinta. Y por aquí creo que había una planta. A ver. Cinta, macho, para guardar. Esa no viene mal. Vale, me voy a ir primero a... Me voy a ir primero a la sala doble, que tengo un baúl. Hay que soltar... Hay que soltar movidas. Aquí a esta. Si no suelto movida, chungo. A ver. Por aquí. Vamos a dejar los cartuchos. Vamos a dejar la escopeta. Aunque la escopeta no debería dejarla. Pero bueno, vamos a dejar una pieza. Y esto. Vale, voy a abrir esta mesita que hay aquí. Que va con una de estas llaves. Y tengo... ¡Oh! ¡El engranaje, tío! Y si no lo abres, flipas. Me encanta, macho. Es que me gusta mucho. Vale, me voy a llevar esa llave porque creo que luego tengo que ir arriba. Bueno, depende. Si me dan la llave, sí. Si no, no.
Por aquí no habrá nada, ¿verdad? Los documentos creo que no te dan nada. No, no te dan objeto. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Déjalo. Ahí está el Licker, que no sé si será el Licker. Igual al ser por escena sí que ponen al propio Licker. Vamos a comprobarlo, a ver. Debería haber cogido la planta. Igual me arrepiento, ¿eh? ¿Tienes algo? Me ha dado otra pistola. Pues vale. Esto es épico. ¡Oh! Epiquísimo, macho. Sí, señor. No se ve mal, ¿eh? Dame esto, corre. Más cartuchos, vale. Bien, bien, bien. ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! Un grande Marvin. Ya ves, macho. Ahí estaba el chaval, ni protestaba ni nada. En fin, mejor. Vale, vamos a entrar aquí dentro. Que aquí es donde estaba la joya, una de ellas. A ver. Mira, munición. Y va a ser otra película. Bien, sí, sí. Porque hay que... Los revelados te dan otro objeto, así que ni tan mal. A ver. Aquí uso esto. ¿Y qué me vas a dar? Bueno, habrá que cogerlo primero, claro. A ver. Una mezclita. Bueno, bien, bien. Hay que coger curas también. Si no, luego lo vamos a pagar caro. No sé si habrá algún objeto más por aquí. Que yo recuerde, no. Pero no lo sé, porque es la versión japonesa y tampoco sé lo que me voy a encontrar. ¿Algo por aquí escondido? ¿No? ¿Seguro? Vale, vale. Nada por aquí. Bueno, aquí hay un papel, que yo qué sé, lo vamos a coger. Ya que he pasado por ahí. Pues más que nada por eso. Vale. Pobre Leon, ¿cómo va el chaval? Hostia, los Mr. X afuera, chaval. ¡Hala! ¡Es Brad! ¡Son todos zombies, Brad! ¡Qué cojones! La llave de trébol. ¡Espérate! ¡Uf! La llave de trébol ya. O sea, flipas. A ver. Vamos a dejar los cartuchos. Tengo una segunda pistola. Lo que puedo hacer es gastar una y no la recargo. Deja esta llave, deja esto y pilla esto. Vale. Vamos a revelar esto, a ver qué nos da. Buenísimo, macho. Y me das más cartuchos. Bueno, están bien. Hay que acumular. Y me das... ¿Qué es esto? ¡Ah, combustible para el lanzallamas! Bueno, bueno. Más cartuchos. Muy bien. ¿Algo más por aquí que me interese? No tengo la llave. Si consigo la llave hay que volver aquí, ¿eh? ¡Ojo! Sí, señor, macho. Vale, y esto lo voy a dejar por si pillo el lanzallamacas. Me voy a llevar... Me llevo la llave. ¡Ay, la he dejado fuera! Vale, pues ahora la cojo. Vale. Vamos a coger la llave. ¡Ay! Que estaba mirando para donde yo no quería que mirase. Vale, la cogemos ya. ¡Ay! ¿Aquí no hay nada? No. Corre, corre, que vienen los zombies, Brad. ¡Qué cojones! Venga. Vamos a ver. Voy con el cuchillo armado aquí a muerte. Mira, esta puerta... La puerta misteriosa. No sé lo que habrá, macho. ¿Qué habrá ahí en esa puerta, tío? A ver, ¿la puedo empujar ya? Sí. Vale. Venga, Leon, por favores. Dale calorcito. A ver qué nos da. Lo mismo lo muevo y es una planta. Que puede ser, ¿eh? Puede pasar. Vale, una menos. Y ahora esta, pues la hacemos lo mismo. La misma historia. A ver, ¿la mueves? Vale. Y ahora para el otro lado. Ahí estamos. Sí, señor. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué me va a dar esto, macho? Me gustan mucho los randomizers porque si has jugado mucho al juego, y en mi caso Resident Evil 2 lo he jugado muchísimas veces, esto es como un nuevo reto, esto es otra historia. Mira, balas de pistola. Bueno, una bala de pistola me ha dado. ¡Ojo! Una puta bala, tío. ¿Qué habrá aquí? Zombies. De estos del médico, o sea, de los que van a rastras ahí del hospital. Vale. A ver, el armario tenemos... La llave de corazones, tío.
Y aquí, otra película. Bueno, no está mal, yo qué sé. Habrá que recogerla también. A ver, ¿tú qué tienes para mí? O sea, el diario primero. Vale. Y esto me da una planta azul. ¡Leon! Pues muy bien. Hala, contaos vuestras movidas. Good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. Hablan en inglés, pero es el juego japonés. O sea, las voces se quedan para todos los idiomas, por lo que veo. There's no reason for us to stay any longer than necessary. No se puede quitar. El vídeo hay que split up, look for any survivors, and get out of here. Que sí, por favor, no os contéis tantas movidas ya. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. ¿Nos saldrá algún Birkin por ahí? Seguramente, ¿eh? Puede pasar. Puede pasar. A ver, ¿hay por aquí munición? Sí. Cartuchos, no los puedo coger. Y esto, si lo chequeamos 50 veces, da un objeto, así que lo voy a hacer. Balas de pistola, tío. Pero ya está, ¿ya me cuenta cómo haberlo chequeado tantas veces? Vamos a darle aquí un rato, por si acaso. Una grande, Claire. Ya ves, y tan grande, macho. No sé si me la habrá dado ya, solo le he registrado 3 veces. Voy a darle aquí un ratillo, a ver, por si acaso. De todas formas, luego hay que volver aquí. Esos cartuchos me los pienso llevar, hombre. Que están escasos, macho. Debería haber cogido los cartuchos en vez de la planta. La verdad que la planta me daba un poco más igual, pero... yo qué sé. Tampoco sabía lo que iba a ser. No, yo creo que esto ya no me da nada, ¿eh? Yo creo que ya me la ha dado. Yo creo que sí, tío. Es que me resulta extraño que solo la he chequeado 3 veces. O sea, la he chequeado 2 por delante. Me he ido para atrás y me ha dado las balas. Yo creo que no me va a dar nada, ¿eh? A ver. No, siempre dice lo mismo. Pues nada, vámonos. Ya si luego hay que venir, venimos. No sé si tengo la llave que abre la puerta de atrás. Yo creo que no. La puerta de atrás, que sería esta de aquí. Vamos a comprobarlo, a ver. Como estos son medio tontos... Sí, me falta la de picas. Vale. Pues nada. Hasta luego. Cuidado. ¿Dónde está el otro? ¡Hala, adiós! Que os den. Tenemos llave de trébol y de corazones. Bueno, a algún lado podremos ir. Así que vamos para abajo. Arriba España, por ahí. Joder. Venga. Voy a entrar a la sala esta. A ver si Brad no me pone muchas pegas. Para dejar cositas, porque si no voy petadísimo. Las llaves sí que me las voy a llevar, pero lo demás no. A ver. Vamos a dejar. Bueno, si es que realmente... No te creas que tengo mucho para dejar. Espérate. Vamos a hacer así un segundo, porque hay veces que al revelar esto te puede dar un arma doble y como no lleves espacio la pierdes. O sea que... Una planta. Pues para hacer así. Y ya está. ¡Hala! Vamos a ver. Ahí llevaremos dicho las llaves. Bueno, las llaves y la munición. ¿Me llevo esta chiquitilla? No, de momento no. De momento no, porque sé una taquilla que abre. Una taquilla no, una mesita. Y no tengo la... No tengo la... ¡Ay, fuck! Me va a morder. Puta madre, Brad. Bueno. Tranquilidad, por favor. Por favor. No me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo puto creer. ¿Ha sido impresionante? Pues toca volver a empezar. No he guardado. Tampoco he podido. Oh, señor, por favor. Pues otra vez. Espérate, que igual me matan aquí, ¿eh? Es espectacular, chaval. ¡Es espectacular! La primera vez se me ha dado de puta madre que ni me han tocado. Y ahora me tienen que matar, oye. Venga, otra vez del principio.
Cuanto encuentre una cinta, te juro que voy a guardar. Y volvemos a estar aquí, menos mal. Menos puto mal. Vale, vamos a abrir esto lo primero. Venga, por favor, ¿eh? De todas formas, voy a dejar cositas en el baúl y voy a irme por la otra puerta, a ver qué hay por ahí. ¿Esto qué era? No, de momento no. ¿Y esto otro? Una planta. Hombre, falta me va a hacer, la verdad. Lo que no me acuerdo dónde encontré una cinta. No lo sé. La verdad es que no me acuerdo. Pero yo juraría que encontré una cinta donde Marvin, yo creo. Deja esto por aquí, deja esto por ahí, muy bien. Y vale, vamos a abrir esto. Vale. Dame esto. Vamos a guardar la llave y el engranaje. Vamos a guardar la llavecita y el engranaje. Ahí está. ¿Te pasaste los Resident Outbreak? Me pasé el 1, pero el 2 no me lo llegué a terminar, tío. No por nada, sino porque no me puse, la verdad. Vamos a ir aquí donde Marvin. Hola, Marvin. Estoy aquí porque he venido a coger cositas. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Dame la escopeta. Vale. Dame esta planta roja que me viene muy bien para hacer así. Vale, si me dan un toque, ya tengo para curarme. Y vamos a coger esta que creo que era una cinta, si no me equivoco. Bien. Vale, ¿esto se abre? No, se abre desde el otro lado. Así que por aquí no nos metemos más, de momento. Vale. Bien. Vamos a gastar esta cinta porque si acaso muero, no me apetece otra vez volverme a recorrer todo. Así que bueno. ¿Y esto qué era? Vale, munición de esta. ¡Ah, tengo dos cintas! Bien, bien. Pues son dos. Vale, guardamos ahí el número uno. Muy bien. Y ahora vamos a dejar cositas que llevo. Vale. Ya revisaré esta zona de nuevo luego más tarde. Voy a irme para la otra puerta a ver qué hay por ahí. Aunque no. Tengo que revisar esto. Tengo que revisar esto porque cogí la llave de corazones y la de trébol. Así que sí, hay que revisarlo. Pues venga, vamos a tirar otra vez para acá. Cuando hayamos cogido todo, que estemos volviendo, pues ya nos vamos para el otro lado. ¡Vaya por Dios! Tío, ¿qué cojones me estás contando? Yo creo que Brad te hace más daño, porque si no es que no lo entiendo. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro a Brad? ¿Me lo quito de en medio? No sé. No sé hasta qué punto va a ser efectivo. Le he partido por la mitad. Es lo único que he conseguido, pero bueno. ¡Oh! Ha estado cerca, ¿eh? Ha estado cerquita, macho. Venga, venid. ¡Oh, fuck! Venga, muérdeme tú también. ¡No, no! Sí. No, no, sí. ¡Hala! Por lo menos ya no tocan los huevos. ¿Nada aquí? No. Pues vamos a dejar cositas. Vale, ahora tenemos por lo menos todo lo de arriba cogido. Esa sala no tengo que volver a ir para nada. Así que vamos a coger lo que nos interese. Mira, espérate. Esto con esto así. Deja por aquí la plantaca esta. Tengo aquí más balitas. Dame esta otra cinta. Muy bien. Vamos a revelarlas, que no me acuerdo lo que daban. Vale, combustible para el lanzallamas, por si me lo dan. Y una planta verde. Bueno, está bien. Hay que tener curas también, lo dicho. Vale. Ahora, vamos a guardar esto aquí.
La planta la voy a guardar, de momento. Así me voy a ir. ¡Hala! ¡Vámonos a otras salas, coño! ¡Que ya está bien! ¡Joder, tío! Y aquí al fondo no puedo abrir, ¿no? No, me falta la llave de diamantes, creo que era. Vale. Y ahora aquí saldrían las manos. ¿Va a cambiar esto también? Ah, pues no. Salen las manos igual. ¡Ay! ¡Que me enganchan! Y aquí está el Licker, cuidado. Cuidadín. Hijo de puta. Adiós, que te follen. Que te follen. Oh. Vale. Ahora sí que me puedo ir al otro lado más tranquilamente. ¿Tengo algo para guardar? No. Vale. ¿Qué hago? ¿Guardo? ¿O no? Es pronto. Ah, es pronto, yo creo. ¿Me dejé algo en esta mesa? Creo que no, ¿no? O sí, a ver. ¿Me dejé algo aquí? No. No hay nada por aquí. No, 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 no. Nada, nada. Pues vamos para acá, no queda otra. No queda más remedio. A ver, ¿qué habrá aquí? ¡No! ¡No! ¡Tío, tío, tío! ¿Qué cojones dices? ¡Oh! ¡27.000 arañas, tío! Y aquí dentro también. Pues venga. A tocar un poco más los huevos. Por favor, ¿me puedes dejar pasar? Gracias. No hay nada aquí. Me ha parecido ver un objeto. ¿What? ¿Me dejáis pasar? No, ¿verdad? ¿Para qué? Hola, arañita. ¡Un spray, tío! Guapísimo. Y tengo la llave de corazones para esa puerta, pero espérate. Primero vamos a ver qué hay por aquí. Munición de la pistola por un lado y más munición de la pistola. Bueno, no está mal, supongo. Y aquí arriba no sé si puedo abrir, ¿eh? Una de dos. O me voy por la puerta de la llave de corazones o me intento ir al pasillo y usar la de trébol. Mira, otro de estos, tío. Esto no se abre. ¡Ah, sí! ¡Que se abre, sí! ¡Hostia! ¿Algo por aquí? Aparte de unos cuervecicos, mira, más cinta. Y ya está, ¿no? No tienes nada más para mí, para mi body. Espera, 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 espera. ¡Ah, que picoteáis! ¡Sois así de majetes! ¡Hostias! ¡Que me matan los cuervos, tío! La primera vez que me hubiese pasado. Es verdad, yo creo que los cuervos no me han matado nunca en Resident, macho. ¡Uy, qué susto! ¿Esto qué es? Una planta. Bien, dámela. Vale, y aquí hay una llavecica de estas que va a ser otra planta. Venga, pues dámela también. Vale. Vamos a ver. Mira, esto lo vamos a meter por aquí. ¡Pam! Planta también, tú por ahí. Y creo que voy a guardar, gente. Tengo ahí dos cintas que voy a guardar para más adelante, pero voy a guardar una partidita. ¡Hombre! A ver, qué feas son, loco. Las arañas, ¿a que sí? Ya ves, macho. Todo cuadradotas de la época. A ver, vale. Cinta con cinta. Ahí estamos. ¿Y esto se abre? Sí. Sí se abre. ¿Y aquí qué va a haber? Vale, hay zombies. Hay zombies. No, espérate, espérate, espérate. Un segundo, un segundo. Que se me acaba de ocurrir una paranoia. A ver qué tal me sale. A ver, vamos a coger la escopeta que la tengo aquí. Y vamos a coger... ¿Dónde está? La llavecita pequeña. Esta. Que sé dónde voy a ir ahora. No me olvido que tengo cosas que registrar por abajo, ¿eh? A ver. Vale, zombie, adiós. Estos han sido respetados, son los mismos. Vamos a bajar esto ya que estoy aquí. Y una cosa menos... Puto randomizer, tío. Flipa. Es el juego muy diferente, ¿eh? A ver, no te cruces, por favor, zombie. Vale, está ahí quietecito. Es educado.
Vale, estamos aquí en la biblioteca, pillamos esto. Anda, mira. Una de las gemas rojas, tío. Total, na. Vale, subimos por aquí. A la habitación esa de arriba no voy a ir todavía, porque ¿para qué ahora de momento? Vamos a tirarnos. Y ahora tengo que hacer lo de las estanterías. Vale. A ver, y esto era moverla. Una vez para acá, creo. No. ¿Qué coño? Una vez para allá. Y esta también. Joder, ya me lío. Ahí está. Y a ver qué es. ¡El lanzas! ¡Ay, ay! Me ha dado hasta la tos. Espectacular. Espectacular el lanzallamas. Vale, aquí hay zombies. Espérate. Ah, no, que esto hay que hacerlo así. Joder, ya es que me hago la picha un lío. ¿Qué es? Munición de Magnum. Me sudáis todos los huevos. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? ¿Estáis muertos todos? Mejor para mí. ¡Hala! ¿Y aquí qué tenemos? ¡Hostia, la válvula, tío! ¡Flipas! Y ya está, ¿no? ¿Nada más? Vale. Esto daría la habitación de... ¡Ah, que me deja pasar! Y ahora no puedo volver por ahí, claro. Bueno, pues tocará dar otra vueltecita. ¡Vaya, hombre! ¡Quita, coño! Así de paso revelamos el film. No está mal. Tampoco pasa nada. Como tengo las escaleras bajadas, no hay problema. Lo que sí voy a usar el lanzallamas es para una cosa. Ya sé para qué cosa voy a usar ese lanzallamas. Ahora lo veremos. Vamos para abajo. A ver. Vamos para acá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la escopeta y me voy a llevar el fuel, que está aquí. Vamos a dejar el diamantaco este, de momento, la munición. Y voy a coger esto. No, esto no, esto. Ahora, esto hago así. Vale, muy bien. A ver esto que me da. Y será munición de la pistola. Tres balas de mierda, tío. Tres putas balas de mierda, chaval. Flipas. Pues nada, déjalas por ahí. No tengo más películas de estas, ¿no? Creo. No. Ay, mira, tengo 11 más 10. Vale, pues me voy a ir con el lanzallamas. Ahora entenderéis el porqué. Me las voy a gozar, la verdad. Me las voy a gozar. A ver el líquer este. Ah, no, que todavía no es. Cállate. Es en la otra sala, coño. Me hago la picha un lío. Vamos a ver. Aquí, cuidado. Así, despacito. Despacito, por favor. Tengo que ir concentrado, ¿eh? ¡Que te den! ¡Hostia! A ver. Vamos a ver. ¿Quién quiere probar este lanzallamas? ¿Quién lo quiere probar? Yo se lo voy a dar de probar a alguien. A alguien que hay en esta sala que vamos a entrar ahora. Aquí dentro. Más concretamente. A ver. Qué gracia. Joder. ¡Hostia! He gastado el 50%. ¡Hombre! Coño, pues si lo hubiese cogido antes podría haber entrado en la otra sala. Bueno, habrá que volver también, no pasa nada. Vamos a ver qué hay por aquí. La más fea de la época era la Black Tiger. Ya ves, macho. Es que no es lo mismo el remake con... Bueno, ¿te refieres a del 1? Sí. Estaba cuadradota también, pero yo qué sé. A ver,
¿Qué tenemos aquí? Para empezar. ¡Hostia! Mira lo que hay ahí, tío. Flipas. A ver, ¿y esto qué es? Una planta. Pues mira, la planta hago... ¡Pam! Y ya está. ¿Y esto qué es? ¡Hostia! Una pieza, macho. ¡Sabía yo! ¡Hasta luego! ¡Gilipollas! A ver... ¡Pero cómo me ha enganchado, tío! ¡Vete a tomar por culo, hombre! Más llavecitas de esas, tío. ¿Y aquí dentro? Bueno, a ver, no hay enemigos, claro. ¡Eh! Hay un objeto aquí, espérate. ¿Qué es? Vale, aquí vamos a tener que venir ahora después. Vale, hay que encender esto primero, coño. Eso, y creo que era 2, 3, 1. Igual está cambiado, ¿eh? No me extrañaría. A ver. Pues está bien. De otra forma, el engranaje no va a ser. Ya lo sabemos. Pero ahora habrá que volver a esta sala. Bueno, ahora o después. Un spray. Bueno, luego al volver lo cogeremos. ¡Hala, vámonos de aquí! Una cosa menos. Sí, señor. Vamos a ver. ¿Y la otra puerta no la puedo abrir? Creo que no. ¡Ah, sí! ¿Y está aquí el Licker? ¿Qué hace? ¿Que pasa de largo? ¡Fuck! ¡Oh, fuck! ¡Una puta planta azul! ¡Mierda! Ya no vuelvo a entrar aquí. ¿Cómo han caído las arañas? Ha dado gusto y todo, ¿eh? ¡Hombre! Que son muy pesadas, tío. Son muy pesaditas. Lo que sí que me gustaría mirar es la contraseña de la caja fuerte. Porque no sé si en la versión japonesa cambiará. No tengo ni idea, macho. A ver. Vamos aquí. ¡Ay! Qué pesaditas que sois, por favor. Las piezas, no sé si son para la mano, uno para la pistola o para qué cojones, tío. ¿Qué contraseña era esta? ¿Cómo era, tío? No sé cómo era. ¿2214? No. ¿Cómo era esta contraseña? Lo voy a mirar, darme un segundito. 2236, espérate. Ah, pues sí. Cartuchos, pero no los puedo coger. Y he cogido ahí un mapa o algo. Vale, hay que venir a por esos cartuchos. ¿Me dejáis salir? No, no vais a poner de vuestra parte. Es que me da igual gastarlo, la verdad. Mira, hay más munición para la ametralladora. Vale, tengo un 30% de lanzallamas. A ser posible, y si me dejan, me gustaría guardarlo. Esos 30. Para tener, yo qué sé. Vale. Descartamos esta llave. Tenemos una zona nueva. Muy bien. A ver, ¿esta plantica qué es? Pues mira lo que es, tío. Flipas. Vale. Y esta la puedo abrir con la de tréboles, ¿verdad? Sí. ¿Aquí había un baúl o no? ¿Me suena? No, no hay baúl, no. Lo que hay es una polillaca. ¡What the fuck! ¡Cuidado que viene! Espérate, espérate. ¿Y esto qué es? Cartucho, voy a tener que entrar aquí luego. Adiós. Nada, nada. Luego vengo para acá. ¡Hostia, con la polillaca, tío! ¡Flipa! ¿Y estos cartuchos qué son? Balas de la pistola, vale. A ver, ¿para dónde me compensa ir primero? Voy a ir a guardar cosas. Me estoy dejando muchos objetos y no puede ser. ¡No puede ser! Hola, arañita. ¿Qué tal? Vale. Vamos a hacer una cosita. A ver si no... Subimos por aquí.
Y de paso voy a hacer otra cosa. Vale, vale. Se me van ocurriendo cosas sobre la marcha, ¿eh? Voy a venir para acá primero. Vale. Uf, se enfada. Ese Licker se enfada siempre, macho. Vale, venimos para acá. Vamos a dejar el lanzallamas y a coger la pistola. Vamos a dejar esto y a coger las balitas. Vamos a dejar la pieza esta. Vamos a dejar la palanquita esta. Y de momento creo que me voy a ir así. Aunque podría ir a otro sitio. Es que son tantas cosas, tío. Pero tantas. Dame un segundo que piense, que piense. Espérate. Vamos a hacer una cosa, venga. Que viene. Que se enfada. A ver. Viene para acá, para el final. Cuidado. Ahí falta la musiquita, lo sé, pero... Antes de que no salga ningún bloqueo ni ninguna movida, prefiero quitarla. Vale, vamos a poner esto aquí, un objeto menos. No, que luego me lo tengo que llevar para lo del cocodrilo, es verdad, tío. Me imagino que el cocodrilo sí que saldrá. Venga ahí. ¡Hala! Helicóptero apagado. Muy bien. Venga, no te enrolles, por favor. Vale. Vamos a ver. ¿Aquí en el helicóptero hay objeto? No, no hay objeto, tío. Será luego. O sea, será en otro escenario, a lo mejor. Me suena que había un objeto ahí donde el helicóptero, no sé. Bueno, vamos para abajo. ¿Y aquí qué me va a salir? Bueno, zombies de estos gilipollas. ¡Hala! Que os den por culo. Me descojono. Mira ese ahí, todo quieto. El estúpido. Más tonto. Pero muy tonto. A ver, ¿algo por aquí? No, no parece, ¿no? Vale. Tenemos. A ver, aquí hay tres objetos. A ver, la lotería. La tarjeta roja. ¡Hostia! A ver, las balitas estas. Balitas. Bueno. Y esto es... La llave de picas, tío. La puta llave de picas, tronco. Flipas. Esto no se abre. No se puede abrir. Vale, pues tenemos la llave de picas. ¿Tenemos todas las llaves ya? Sí, sí. Menos la de corazones, que es la que he descartado. Están todas ya. Muy bien. Me gusta, me gusta. ¡Ay, que me pilla! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Vete a tomar por culo, hombre. ¿Hay algo por aquí? No. Vale, vale. Pues venga. Voy a irme al hall principal y de ahí me voy a ir otra vez a la zona de... Donde estaban los zombies crack. Que voy a abrir varias puertas por ahí también. Cuidado con los cuervacos, ¿eh? Son muy pesados, tío. ¿Me dejáis pasar? Muchas gracias. ¡Sois un amor! ¡Hala, hala! Esto ya está apagado. También podría entrar en la habitación de la que hay ahí al lado del helicóptero. Pero de momento paso. ¡Uf! Dan respeto los Lickers, ¿eh? Me dan bastante respeto, la verdad. Vale. Vale, ahora me voy a meter para acá. Venga, hasta luego, ¿eh, señor? ¿Qué hace? ¡Qué flipao! Vamos a bajar por aquí, que yo creo que me pilla mejor. ¡Uy! ¡Uy! Ese no, me podía haber salido muy caro. Vamos a entrar por aquí. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. A ver, ¿qué llevo? Vale, pues espérate. Deja de momento. Esta tarjeta déjala aquí. Y la válvula esta la podemos dejar por aquí también. Vale, esta la voy a usar dos veces. Y esta creo que la voy a usar una vez. ¿Me queda usarla? Creo que sí. Vale. Luego intentaré volverme por aquí. Así hago una visita al baúl. Joder, chaval, espectacular. ¿Viene el Licker? ¿O tengo que estar muy cerca para que venga? Oh.
pongo tenso, ¿eh? Se pone tensa la mierda. ¿Algo por aquí? No. ¿Y por aquí? Anda, mira. Munición para la ametralladora. Ni tan mal. Vale, esto empújalo. Joder, tío, con el randomizer. Es espectacular, ¿eh? Vale, tenemos ahí también balas de la pistola, que a saber lo que será. ¡Oh! ¡Oh! Oye, dime que las puedo coger. Bueno, una mezclita. Viene bien. Por si acaso. ¡Hostia! Ya voy a poder tener la escopeta mejorada, ¿en serio? ¡Guapísimo! Venga, hasta luego. Flipado. Me descojono. Vamos, vamos. Vamos, Leon, por favor. Ahora voy a ir a la puerta que hay gris aquí al lado. Porque no sé si debería meterme o no. Esta. Y una llave menos. ¿Qué habrá aquí? Vale. Vale, 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 vale. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a... Hostia, los Licker grises, chaval. Dame esto. Dame esto. Esto de momento lo vamos a guardar por aquí. Ahí mismo. Vale. Y... me equipo esto. Joder, han tenido que meter Licker de esos, tío. Flipas. Tengo que ir arriba también para usar la llave y descartarla. Así una cosa menos. A ver, cuidado, ¿eh? Bueno, no se ha dado mal, tampoco. ¡Hombre! ¡De puta madre! ¡Anda! No, esto no tiene nada. Yo juraría que sí, macho. No habrá nadie aquí detrás, ¿verdad? No. Están todos tiesísimos. ¿Esto qué es? Más cartuchos. Buenos son. Muy, pero que muy buenos, diría yo. Vale. Áratele un momentito, señor. Vale, esto está desbloqueado. Bien. 7 balas de regalo. Qué ofertón. De, por lo de la combinación. ¿Has visto? Estaba calculado. Por eso lo he hecho. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Aquí me dejé algo o no? Creo que no, ¿no? No parece, ¿no? No, yo creo que no. Vale, voy a volver por aquí. Porque quiero ir a la sala de... ¿me apareció ver algo brillar aquí en la esquina? Ah, no. Quiero volver a la... donde está la ropa y eso. A ver si le podemos cambiar de ropa a Leon. Yo qué sé, por las risas. Por las jajas. Ha estado bien pensado lo de la escopeta, ¿eh? Ni tan mal, macho. Ni tan mal. Vale. Vamos a ver. Vamos a usar la llave aquí. A ver qué tenemos. Nanji Chure y Nande Kure. ¿Cuál me pongo? Este. Nande Kure. Yo qué sé. ¡Hostia! Soy Leon el rockero. El que se meta conmigo le reviento la vida. A ver. Vamos a llevarnos la pistola otro rato. La escopeta, muchas gracias. Ha sido la polla, la verdad. Vamos a ver. Ahora voy a ir... ¿A dónde voy a ir? Vale, yo creo que ya sé. ¿Debería guardar? No lo sé. Me lo voy a pensar durante el camino. Ahora voy a ir para arriba. Y así lo que digo. Abro aquella puerta y descarto esta llave. Aunque también la podía haber guardado. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué más dará...? Vamos a ver. Vamos con Super Leon el rockero. Sí, señor.
Esta puerta tampoco me dejé nada, ¿verdad? No. Yo juraría que no. A ver. Guapetón. Déjame pasar. Muchas gracias. Vale. Descartada. Una cosa menos. ¿Por qué me he metido? Pues la verdad es que no lo sé. No hay nada por aquí, ¿verdad? El zombie que había aquí muerto no tiene nada. Pues vamos a ir por aquí. ¿Por aquí? Sí, supongo que sí. ¡Ay! No. La iba a liar. Iba a hacer algo. Es que tengo el engranaje y la palanca. Realmente puedo ponerlo ya, pero claro. No sé lo que me va a dar. O sea, y luego te puedes tirar, pero... tampoco sé si me convence tirarme. Equípate esto. Y vamos a ir a la habitación del fondo a coger la ametralladora que me la dejé allí. Es verdad. Y creo que me dejé algo más. No sé si una mejora puede ser. Me dejé una mejora... no sé. Un Fiera Leon, ya ves. Y vas con estas pintas. Venga, va. Vamos a coger lo que me dejé aquí, anda. La planta azul no la voy a coger. ¿Para qué? Es que ¿para qué? A ver, señor. Déjame pasar, por favor. No te quedabas feliz si no me mordías, ¿a que no? Ay, de verdad. Dame esto. Vale, otra llave de estas. Dos. Una no, dos. Te las dan de dos en dos, como los Petit Suisse. Vale. A ver. Dame la ametralladora. Son 56% de balas. Y el spray. Sí, está bien. Y no hay nada más, ¿verdad? No me dejo nada más por aquí. En la sala aquella no me dejé nada. No. Vale. Pues de aquí nos podemos ir y aquí no hay que venir ya nada. Para nada. Absolutamente. Lo que pasa que creo que la he liado. Bueno, depende como lo quieras ver. Porque ahora iba a bajar donde... bueno, no la he liado. No necesariamente, ¿eh? No tengo por qué haberla liado, vale. Se me está ocurriendo... joder, es que voy muy petado, tío. Es que voy a ir petado todo el rato, tronco. Vamos a dejar cosas, venga. Si no, lo voy a lamentar, ¿eh? Y no quisiera. No quisiera lamentarlo. Voy a hacer una cosa. Voy a bajar abajo, a la zona del subterráneo. Y por allí, y metiéndote por ciertos sitios, había una sala de guardado. Con lo cual, dame esto y lo combino aquí con este. Con lo cual, si me meto en esa sala de guardado, pues guardo ahí y ya está. Cámbiame esto por esto y hago así. Bien. Muy bien, sí señor. Ahora sí que nos podemos ir. Tengo curiosidad de ver a Birkin qué pasará, si saldrá algún enemigo normal o no sé, macho. Pero me gusta mucho Randomizer. Yo creo que lo he dicho unas cuantas veces ya. Pero me mola un montón, macho. Es como otra experiencia, tío. Es que yo creo que todo el que tenga acceso a esto debería jugarlo por lo menos una vez en la vida. De verdad, ¿eh? ¿Y aquí cabía cartuchos? Sí. Pues dámelos. Y nada más. ¿Por aquí había algo por aquí detrás? No me acuerdo. Ah, mira. 7%. Bleh. Dejarme salir sin problemas. Muchas gracias. Vale. Bien. Muy bien. Sí, señor. Vale. Aquí había una planta que no me acuerdo lo que me dio, la verdad. Creo que me dio una pieza o algo así. No me acuerdo. Vale. Cogemos esto, que son más balitas. Joder, voy bien de balas, ¿eh? Ni tan mal, macho. Vale, aquí cuidado que está la polillaca. Es que ¿dónde se ha tenido que meter la polillaca, tío? Por aquí no hay ningún objeto. Es que mira que me resulta raro, tío. Es que no sé por qué me suena, ¿eh? Anda. Sí que hay, sí. Una plantita. Pero bueno. Gracias. Más cartuchos. Bien. Muy buenos. Muy buenos. Muchas gracias. Un saludo y hasta luego. Esto no tiene nada. Nada más. No me quisiera arrepentir, que viene la polillaca. Vale. Venga, vámonos para abajo. Sus muertos, chaval. Hostia, espérate, a ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí, que antes había perretes.
Hostia, y son de los negros estos. De los... No sé si es negro o gris ese color, no lo sé. Vale, llave de trébol, se fue a la verga también. Hala, una cosa menos. Cartuchos. Corre. Oh, fuck. Bueno, un bordisquito. Tampoco pasa nada. Está controlado. Ahora. Aquel se va para allá. Lo que no sé si aquí habrá alguno, macho. O sea, sé que hay uno, pero no sé si viene. Uf. Uf, chaval. Flipas. Espérate, que me pica un oído. Ahí. A ver, ¿esta plantita tiene el qué? No me he traído la tarjeta. ¿Habéis visto esto? Pero what the fuck. O sea... Hostia, la planta macheta del siglo, tío. ¿Y esto qué es, para la pistola? No, es para la Magnum, tío. Es para la puta Magnum, chaval. Oh, vale. Ah, que es un mapa, coño. Digo, ¿qué es eso? No hay nada por aquí, ningún objeto. Me lo marca en rojo. No sé si eso es porque queda algún objeto en la habitación. O eso ya es una cosa novedosa de los remakes y demás. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero no me gustaría dejarme nada, por favor. Me puedo arrepentir toda la vida. No sé, yo creo que no hay nada más. Pero vamos, que... Que la planta, desde luego, que ha rentado, ¿eh? ¡Tremendo! ¡Pólvora! ¡Joder, chaval! La planta. ¡Flipas! A ver. Qué pena que no me he traído la tarjeta, macho. ¡Qué fallo! Creo que es por aquí por donde me quiero meter. Licker, ¿me vas a dejar meterme? ¿Vas a ser buena onda? ¡Ah! No, no era aquí donde quería entrar, mierda. Era en el otro lado. Un segundo. Bueno, imagino que me dejará, igual no me deja. A ver, con cuidado, Con cuidadín. Despacinauer. Sí, poquito a poco. ¡Fuck! ¡Métete aquí, métete aquí! ¡Uf! Vale. Sí que era en el otro lado, sí, porque allí voy a la zona de... No sé cómo explicarlo. A esta zona que te metes como por una alcantarilla y ahí hay una sala de guardado que me va a venir muy bien porque lo pienso guardar ahí, la verdad. ¡Oh, oh, oh! ¡Putos muertos! ¿Esto qué tiene? Bueno, una plantita verde, no está mal. Aquí hay perretes. Venga, baja. Sí, sí. Vale. Y estamos aquí. Que es donde yo decía. Lo que no sé si aquí hay algo. No, no había nada, ¿verdad? No. Voy a guardar aquí dentro. Es que me da igual. Lo siento mucho. Pero pienso guardar aquí dentro. A ver. No sé si hay objetos por ahí, ¿eh? Deja esto por aquí. Esta munición, déjala con esta. Vamos a dejar esta planta por aquí abajo. Va cogiendo ritmo esto, ¿eh? Esto déjalo por aquí. Y este monstruo déjalo por ahí también. A ver, dame la cinta, que tengo dos. Espera un segundo, que registre por aquí a ver si hay algo. Yo creo que no. No parece. Lo registro todo por si acaso. No me fío. No me fío de nada ni de nadie.
Hala, guardemos aquí. Bien. Muy bien. Vale, ahora vamos a... Dejamos esto y lo cambiamos por esto. ¿Esto qué hago? ¿Me lo llevo ya? No lo veo tan necesario. Y esto, esto sí. Esto sí me lo voy a llevar. ¡Impressive! A ver. Sebasdino 34 ha seguido. Pues muchísimas gracias y bienvenido, Sebasdino. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues nos vamos con esto y con esto, que creo que es lo que voy a necesitar ahora. No sé qué más tenía por aquí. La palanca. La palanca. Creo que de momento no la voy a necesitar. Estoy pensando, De momento creo que me voy a ir así. Sí, sí, me voy a ir así. Vale. Vámonos. A ver. Ahí abajo no es realmente necesario que vuelva a ir. Raro sería que tuviera que bajar ahí otra vez. Vaya, hombre, perrete. Cuidado, cuidado. Perrete, perrete. Hijo de puta, perrete, tío. Ha sido mala onda. A ver, cuidado. ¿Tú para dónde vas? Viene para acá. No, 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 no. Me meto aquí, me meto aquí. Espérate que aquí hay zombies. Uy. Vale, hay que ir a la sala de la tarjeta. Despacito, ¿eh? No hay prisa. Toda la calma del mundo. Vale, este se supone que se iba a dar la vuelta. Mírale, mírale, qué simpático. Tío, por favor, ¿te das la vuelta? ¿Eres buena onda? ¿Qué está haciendo? Ay, que viene para acá. Espera, espera, espera. ¡No! ¡No! Vale, 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 vale. ¡Chaval! Uy, chaval, vale, vale. Aquí hay cositas. A ver, cartuchos. Siguen siendo cartuchos. Más cartuchos. Buah. Voy a coger la escopeta y voy a reventar a todo Resident Evil entero. A todos los bichos. Los voy a aniquilar. ¿Y aquí dentro qué va a haber? ¡Oh! Hostia, ¿y cuál es la bandolera? ¿Esta? Sí. Y la ametralladora, a ver qué es. Bueno, la cogeremos. Yo qué sé. Ya que está ahí, pues dámela. ¿Algo por aquí? No, 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 no. Vale. A ver, ahora. Ahora pues justo enfrente. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ja, ja, ja! Me descojono. Uy, Ada, coño, qué susto. ¡Ey! ¡Ada, wait! ¡Ada, wait! Podrían haber sacado un disco de música. ¡Ada, wait! Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. ¿Qué te pasa con mi uniforme, por favor? Who are you? Es maravilloso. ¿Ha visto mi calavera y todo? Ada Wong. Ada Wong. And what are you doing here? Mira esa boca estática. He's one of those reporter types, always looking. Qué juegazo, macho. I heard he was locked up in the cell block. Tío. Only there's a wrecked car. Ahí al fondo hay una planta, esa es para mí. I've been trying to find another way inside. Sea lo que sea, otro lanzacohetes, ¿te imaginas? Ayúdame con el camión, no sé qué, sí, ahora te ayudo, pero espérate. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? No, hombre, si te doy una mano, ¿yo qué hago? Anda, tiene unas cosas, espérate. Voy a coger esto, un segundo, Ah, mira. ¡Hostia! Casi una carga completa. Bien, 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 bien. Por si acaso. Que todavía no ha salido ni una planta. No digo nada. No digo nada. El remake me flipa, pero esta maravilla es insuperable. Pues me pasa igual, tío. Yo el remake del 2 me encantó, lo he dicho muchas veces. Me parece un juegazo, pero es que esto es una obra de arte. ¡Ada, wait! ¡Ada, wait! Muy típico, sí señor. Muy bien, Leon. Con dos cojones. A ver. Oh, ¿esto qué es? Vamos a hacer esto para ahorrar espacio y vamos a ver a Ben. A ver qué se cuenta. ¡El Tito Ben!
¿Aquí había algo en esta sala? Creo que sí, ¿no? A ver. ¡Oh! Tenemos más munición de pistola, qué bueno. No la estoy usando. Y otra hierba, tío. ¿Esto qué es? Bueno. ¡Hombre! Vale, aquí dejo el mando porque van a charlar. Let me guess. You must be Ben, right? Get up. Get up. Now. Oh, muy bien. What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? No me cuentes tu vida, por And favor. Who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. Eida ha estado presente desde el 1, no presencial, pero en, I don't know ahí trabajaba John, even if I su novio, en los laboratorios de la mansión. ¡Ojo! Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? Me gusta por esa conexión right que hay here, también. Officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. Se cree que va a sobrevivir ahí el coleta. Anda. What was that? What was that? Oh my gosh. Like I said, I'm not leaving this cell. ¿Y qué te va a quedar ahí para toda la vida? Get out of here before you leave it right to me. Yo qué sé, I'm not de los ladrillos. Se va a alimentar de ladrillos. I'm the only cop left alive in this building. What? What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Oh, lo que cascan. La Virgen. Vale, que sí. No me cuentes tu vida. ¿Esto qué es? ¿Un spray? Bueno, 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 bueno. Dámelo. Luego harán falta curas cuando venga lo más gordo. Seguro. ¿Hay alguien aquí ahora? No, ¿no? No, vale. Ve, lo primero aquí. Vamos a abrir esto, ya que estoy. Una cosa menos. Hostia, debería sacar a los perros porque hay plantas ahí. Y a saber lo que tendrán, tío. ¡Hala! Putos perros de los huevos. Buah, una planta roja, tío. A ver, perritos. Mira, mira. Soy el más chulo del barrio. Muere, muere. Venga, vení. Muere. Muere. ¡Hala! Tanta gilipollez ya. ¿Y aquí no entra? Ah, pues no. Y aquí hay otra celda que tiene una plantita. Y es... ¡Hostias! ¡Hostias! Como para no abrirlo. ¡Jaja! Me descojono. Vale. Algo por aquí, para mí, para mi body, no. Aquí había arañas. ¿Qué habrá? ¿Arañas también? ¿Qué cojones? ¿Pero por qué está levitando? Espérate que me mata. Muy bien, ¿eh? Estupendo. Ah, y esta no levita. Levita la otra, nada más. Pues vale. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Hostia, ahora tengo que manejar a Eida, chaval. A ver. Más balas de pistola, chaval. Madre mía. Vale. A ver. Pensemos. Vale, tengo 29 cartuchazos. Total, nada. Tengo... Mira, voy a coger una plantita de estas. Vamos a dejar esto por aquí. Bueno, por aquí mismo. Vamos a dejar el spray este aquí. Otra plantita que la voy a dejar aquí. Esto también. Y esto también. Ahora, esto lo combino con esto. Me lo tomo. Esto lo combino con esto. Y ya está. Vale. Vamos a ver. ¿Algo por aquí? No.
Ahora sale Ada y hay que manejarla a ella. A ver qué enemigo le sale a ella. Ahí está la movida. Y que en paz Ada descanse el actor de voz de Leon. I don't think I've introduced una gran myself pérdida, yet. Sí. My name's pero bueno, Leon. I'm with the RPD. Que en paz descanse, no podemos decir otra. Sí que es una gran pérdida, sí. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Ada, wait. Give me a boost. I'll go and check. Vale. A la venga. Súbete y no casquéis tanto, por favor. Es que cascáis mucho, tío. Virgen. Vale. Tengo que ir a hacer lo del puzzle de la llave. Cuidado. Son zombies. Ah, bueno, mira los que son. Mierdecillas de estos. Y se le hago pla, 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 pla. Toma. Zombie de mierda. Vamos a bajar aquí a ver qué hay. Ya que estoy... Lo mismo es un objeto importante, ¿eh? Aquí ves cartuchos, pero ojo, cuidado con los cartuchos. A ver. Bueno. Muy, muy importante no era, la verdad, pero en fin. Hala, vamos para arriba otra vez. ¿Qué habrá donde la llave? ¿Te imaginas que es una planta? Me descojono. Me descojono, tío, como sea una planta. ¡Ole, los caracoles! ¡Flipao! ¿Dónde vas? Menos mal que no me ha salido aquí Mr. X o... ¡Buf! ¿Te imaginas? A ver, el pulezaco. Vamos para abajo. Vamos, vamos. Nos queda poco para llegar a las alcantarillas, realmente, ¿eh? No te creas que... A ver... Tengo cositas que coger todavía y tal, pero, coño, ojalá un pelín, Ahí. Venga. Vamos, vamos. Bujetea a tope. Vale. Bujetea. Y esto también. La fábrica esta sale en el Resident Evil 0, me parece. ¿Qué fábrica? ¿Esto? No, tío, que yo sepa, no, ¿eh? O igual sí, no sé. Igual sí estoy despistado yo, ¿eh? Que también puede ser. A ver. Vale. ¿Qué será? Hagan sus votaciones. Sobre lo que será la movida esta. Una planta, mira. Bueno... No había otra que hacerlo, es que estábamos obligados. Ya podía haber sido la Magnum, tío. ¿Dónde estará la Magnum ahora que lo estoy pensando, eh? Es importante la Magnum. Bueno, cuidado, cuidado. Venga, hasta luego, chavales. Que la fuerza os acompañe y tal. ¡Hala! Leon, te traigo cosas. Pa' ti, pa' tu body. Leon, can you hear me? Sí. Ada, did you find anything? Right here. Toma, pa' ti. Píllalo. Pound. Think fast. Here's one more. Pound. Muy bien. Ada, wait. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you. Hoy lo que casca de verdad, ¿eh? Vale. What? Ada, wait. Muy bien, muy bien. Dame cosas. Las balas y la planta. Bueno, pues nada. Nos tendremos que ir así. ¿Me tengo que llevar algo? ¿Me tengo que llevar algo? Yo creo que no. Voy a ir... Espérate. Estaría muy bien si no me cogéis, por favor. Muchas gracias. Es todo un detalle, de verdad. Os lo digo de corazón. Vale. A ver. Aquí estaban los perretes. Ya sé lo que voy a hacer. Vale, vale, ya sé lo que voy a hacer. Sí. Voy a coger, primero voy a poner las gemas. Eso para empezar. Luego voy a subir arriba y vamos a usar el engranaje y a ver qué da. No sé cuántas piezas tengo. Cuidado. Cuidado. ¿Dónde están? Ahora están en otro lado. ¡Hijo de puta! Mira para dónde se va a meter, macho, el cabrón.
Le voy a seguir un poquito. A ver. Es que no le veo, tío. No le veo. No le veo al cabronazo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ole! ¡Qué guapo! Venga, venga. Despacio, despacio. No hay prisa. Va, va, va. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta dónde va este bicho? ¡Adiós! Me descojono. Vale. Vamos para acá. Ahora voy a ir por la puerta que hay aquí enfrente. Justo. Hola, arañita. ¿Qué tal? A ver, vamos a subir. Que de aquí vamos a la sala de guardado, sí. Que ahí voy a coger lo que digo, las dos gemas. Igual me llevo ya la palanca, ya que estoy, no sé. Ahora lo veo. A ver, porque las dos gemas me las voy a quitar de encima. De la estatua me va a salir un objeto. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Uf! Vale. Cuando llegue a las alcantarillas debería guardarme. Voy a llevar esto. No, esto. Por si se pone la cosa, ¿sabes? Tengo una pieza ahí, he visto. Dos. Dos piezas tengo. Me voy a llevar esto y esto. Y no sé si llevarme esto y esto. Aunque es una tontería porque voy a pasar por aquí, pero bueno. ¿Qué más da? ¿Dónde está el engranaje? ¿Qué más tengo por ahí? Lanzallamas, tal. ¿Esto me va a hacer falta en alguna puerta más? No, ahora mismo no caigo, la verdad. No sé, no me acuerdo. Vale, vámonos así. Quípate el monstruo. Que hay aquí un licker y nos puede tocar los huevos. A ver, ¿dónde está? A tomar por culo. ¡Y! ¡Coño! Ganas de tocarme los huevos, tío. ¡Hala! Ten por el culo, matarile. Vamos a ver. No hay nadie, ¿no? Hasta que no haga cosas. ¿Hay algún objeto aquí dentro del cacharro este? No. ¡Eh! ¡Cartuchos! ¡Oh! ¡El medallón del unicornio! ¡Mira de dónde sale ahora, tío! Vale, pues hay que ir a ponerlo también, porque es un objeto más. Y aquí hay otro. A ver, ¿esto qué es? Un spray. Bueno, no está mal. Vale, usamos esto por aquí. ¿Cuál es el código postal de Madrid? Pues depende de la zona en la que vivas, tío. Hay varios. Eso dependiendo de la zona en la que vivas. Y son balas de pistola, es que no me jodas. Y dos putas balas, además. Bueno, vale, pues una cosa menos. Ahora me voy a meter otra vez en la sala esta segura. Unas cintas, no me vendrían mal unas cintas. Para guardar alguna vez más la partida, aunque quiero guardar cuando llegue a las alcantarillas. Pero unas cintas me vendrían muy bien, macho. Vamos a ver. Hay leakers. Hay putos leakers, tío. Han cambiado los zombies por un leaker. Bueno, que también salía en el juego original. Vale, está ahí. ¿Me vas a dejar bajar? ¿A que sí, leaker? ¿Eres buena onda? Así me gusta. El de tu zona. El de mi zona no lo voy a decir, tío. Y menos aquí en un directo, ¿sabes? A ver. Vale. ¿Y qué me vas a dar? La llave no va a ser, obviamente. Todo el proceso para el medallón del unicornio, para esa mierda, tío. Espérate. Vamos a dejar cositas aquí. Estoy pensando por si me he dejado alguna zona, pero yo creo que no. Yo creo que de momento lo llevo todo bien. Vamos a dejar el spray, las balas y esta hierba. No, esa hierba me la voy a llevar, venga, por si se complica. A ver. Vamos a ir a la biblioteca. Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh, oh! La he liado, la he liado, la he liado. No pasa nada, está controlado, está controlado, está controlado. ¡Ah! Vale. Joder, se me ha olvidado por un momento que salía el puto luto.
Oh, tío, mierda. Mierda. Ahora cuidado, que ahora hay zombies en esas zonas. Son muy pesados, tío. ¿Y ahora que lo estoy pensando? En caso de que aquí haya una de las piezas, ¿dónde está la otra? No, para acá no, para acá. Por favor. Estoy pensando dónde puede estar. ¿Me he dejado algo? Hostias. Qué preocupación, güey. Estoy pensando, estoy ahora mismo dándole vueltas al coco sobre... Yo creo que me falta algo, ¿eh? ¿Algo me he dejado? ¿Puede ser? No sé. Ahora estoy pensativo total. Vale. ¿Qué habría? ¿Otra pieza que no va a ser? ¡Ah, sí! ¡Me falta una! Falta una pieza, tío. ¡No! ¡Get away! Dándole vueltas. Porque me falta una puta pieza, tío. Hola, Birkin. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves todo? Lo ves con tu ojo que todo lo ve, ¿no? Que no es el del culo, precisamente. A ver, vamos a ver a Ben. A ver si dejaba algún objeto o algo. Igual me la da él. Hostia, tío. Una puta pieza me falta. Can you still hear me? Come on, answer me. Damn. I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. No sé si me da algo él. The chief of police, a co-conspirator. Oh, get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Sí, sí, aguanta. Oh, yeah. My chest! It's burning! Referencia a Alien. What's bueno, se nota más en el remake, la verdad. Madre mía. ¿Cómo lo ha dejado al chaval? Good God, what was that? Se ha morido. Where are you going, Ada? Eso digo yo. To the chemical plant. I have a feeling tiene mucha prisa esta mujer siempre. Ada, wait. Así todo. Hey. Vale. A ver, ven. Tienes do tú you algo. Meet me, Claire? We now no have access objeto, to the back of the parking lot. No sé qué me falta. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? Como me la haya dejado en una zona a la que no puedo llegar ya, chungo. ¿Tienes algo, Ben? No, no tiene nada. No tiene nada de nada. Hostias, qué rayada, tío. ¿Y ahora qué? Me falta una de las piezas y no sé qué puerta me puede faltar. ¿Las llaves las he usado todas ya? Estoy pensando, pero es que no sé. No se me ocurre otra zona que me falten objetos. Yo juraría haberlos cogido todos. Esta no se abre, ¿verdad? ¡Hostias! ¡Qué putada, macho! ¿Y ahora qué? ¡Coño, tío! ¿Y ahora qué? Falta un puto objeto, macho.
Pues nada, última oportunidad. Mirar a ver si está aquí dentro. Como no esté aquí dentro... Se acabó. ¿Quién es? ¿El mismo? Ah, sí. La mutación G. Me creía que iba a estar randomizado. Venga, que a este le gusta jugar. El G. Y no parece que por aquí haya objetos, ¿eh? Y ya está. Pues gente, sintiéndolo muchísimo en el alma, de verdad, porque no es que no imagináis la rabia que me da, bueno, el tiempo que quiero traer un randomizer de este Resident Evil, y basta que lo consigo y me pasa algo. Siempre me pasa algo, tío, con los randomizers. Si no es con uno, es con otro, si no es con unas cosas, es con otras. Pero es que de verdad que no sé dónde coño me puedo haber dejado el puñetero objeto. Lo que vamos a hacer es, lo voy a dejar aquí porque es que ya habéis visto que me he recorrido toda la comisaría de arriba abajo de cero y no soy capaz de encontrar ese objeto, no soy capaz, gente. No sé si es que me lo he dejado al principio del juego o alguna historia, no lo sé, la verdad, pero no se puede hacer nada. De todas formas, vamos a volver a darle al randomizer, pero voy a volver a randomizar, es decir... Vamos a volver a randomizar todo y a empezar de cero. Vamos a intentarlo de nuevo. Y lo intentaremos entonces, porque es que no se me ocurre otra cosa. Y nada más, gente. Hasta aquí ya habéis podido ver que me ha faltado una de las piezas de ajedrez para poder acceder a las alcantarillas y que me he recorrido la comisaría de arriba abajo después de tener todo hecho. ¡Hostia! Se me cuela un gatito por aquí. Mira, quiere saludar. Y nada, que después de tener todo hecho, gente, me ha fallado ese objeto y no hemos podido acceder a las alcantarillas, con lo cual se ha tenido que quedar aquí. Y ya digo que me recorrí la comisaría de arriba abajo, pero no hubo manera de encontrar ningún objeto extra. No sé si me dejaría algo que yo no sé dónde está, es decir, algún objeto de estos que hay ocultos que tienes que ir pulsando botones, pero no lo logré encontrar, gente. Así que nada, ya digo, repito que se va a venir una partida completa en la que seguro que vamos a poder completar el juego. Y nada, primera toma de contacto con el randomizer, espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos una partida buena y más billetes, por supuesto. Nada más, gente, ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Canal de Twitch, abajo en la descripción, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Espero que os haya gustado y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.